Sistemas de autoprotección en zonas urbanas. La evolución actual de los incendios forestales en el área mediterránea, en el que los paisajes entremezclan las instalaciones humanas con las zonas de cultivo, los terrenos forestales y las zonas dotadas de infraestructuras de nueva generación, generan un complejo mosaico interconectado que hace que el tradicional incendio que afecta a la superficie forestal sea capaz de incidir sobre los demás elementos con facilidad. Desde el otro lado, cada vez son más las actividades que se desarrollan en el entorno urbano que inciden de forma negativa sobre nuestros bosques y montes, y esa circunstancia agrava y hace complejo el vínculo entre todos los elementos que configuran el paisaje. Ante tal interconexión e interdependencia, cada elemento debe tomar sus medidas para no ser generador de siniestros y para que estos no le perjudiquen. Esta circunstancia exige que cada persona deba asumir su papel y responsabilidad. Si en la superficie forestal se toman medidas para evitar continuidades y propagaciones, en el medio agrario se establecen regulaciones cada vez más exigentes para regular actividades de todo tipo, resulta fundamental que haya una participación activa y responsable en la mejora de los planes de autoprotección en zonas de interfaz, ya que si no, este será el punto más frágil del sistema con el paso de los años. En algunas zonas de nuestro territorio, el riesgo de que se produzcan situaciones muy complejas, que pueden llegar a comprometer no solo bienes, sino también vidas humanas, precisa que progresivamente se vayan estableciendo medidas de autoprotección. La interfaz urbano-forestal son las áreas donde el área forestal, la vegetación forestal, entra en contacto o se mezcla con viviendas, con edificaciones, con infraestructuras. Lo que quiere decir es que las viviendas y la vegetación forestal, ya sean matorrales, arbolado, etc., coexisten en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Hay una fricción entre la vivienda y la vegetación. El fuego forestal tiene comida dentro y cerca de las viviendas. Entonces, el fuego forestal no solo impacta en estas áreas urbanas, sino que puede tener la capacidad de introducirse entre las propias viviendas y crear situaciones complejas de mucho riesgo. Definimos las tipologías diferentes de interfaz urbano-forestal en función del número y densidad de las viviendas, de las edificaciones y cómo éstas se insertan en el área, las áreas forestales, en la vegetación forestal, creando patrones. Tenemos, por tanto, desde las casas aisladas en medio del monte, que están muy expuestas, son terrenos en los que manda el fuego, pero estas viviendas aisladas están distribuidas en diseminados, en las que todavía manda el fuego, pero ya tenemos un mayor número de personas. Y después tenemos una situación, digamos, ya límite, en la que hay muchas casas mezcladas, pero todavía hay vegetación entre ellas. Es una entremezcla, un intermix. Esta situación es la peor situación, porque es la situación en la que tenemos mayor número de viviendas, pero todavía el fuego es capaz de progresar dentro. Finalmente, cuando ya se crea el tejido urbano, tenemos una ciudad, pueblo, el impacto del fuego es en el exterior, pero esta puede ser afectada además por el humo o por las pavesas. Finalmente, una tipología que es la de las industrias, desarrollos industriales, polígonos industriales, naves, etcétera, que también puede ser afectados. Si bien estos no tienen un impacto en la población directa, sí lo tienen en los servicios. De verdad, el fuego quema casas, gente, bomberos. De verdad, hemos tenido episodios realmente dramáticos que nos ponen en aviso, nos ponen en alerta y muchas veces nos ponen en jaque porque no sabemos qué hacer. Tenemos episodios muy dramáticos en Australia en los que ha pasado el fuego y ha barrido literalmente comarcas enteras con millones de desplazados, con cientos de personas fallecidas. Tenemos ejemplos en Canadá y sobre todo en Estados Unidos, en California, voy a decir casi todos los años, en la costa oeste, de evacuaciones, de fallecidos, de pérdidas millonarias, pero no solo en el resto del mundo, especialmente en España. España tiene una cosa, que es que tiene una costa con un área forestal muy atractiva, con desarrollos urbanísticos. Y hemos tenido ejemplos, estoy pensando ahora mismo en Lloret de Mar, con fallecidos también, con pérdidas millonarias, estoy pensando en Málaga hace unos pocos años. Son ejemplos reales. No es un fuego forestal en el que están los dispositivos, los medios de extinción, cuando es la vida, es que además hay personas civiles mezcladas en el evento. Y ahí participamos todos. Y los combustibles ya no son forestales. Los jardines arden, las colchonetas arden, todo arde.
estamos todos involucrados. Uno se da cuenta de lo que pasa cuando le llega el fuego, cuando le llama a la puerta. Quizá ya sea demasiado tarde. La concienciación tiene que ser antes y todos de la mano. Y se pueden hacer cosas, pero el riesgo es real. Dentro de las actividades desarrolladas por los equipos EPRIF, esta situación se contempla constantemente, sea cual sea la región y comarca en la que se realizan los trabajos. Pero quizá la singular situación que se produce en la comunidad valenciana puede servir mejor para mostrar básicamente los temas y recomendaciones más importantes en este sentido. Un trabajo que está realizando el EPRIF con Renault, con la interfaz urbano-forestal, con las actuaciones, se ha desarrollado una guía de actuaciones de prevención, defensa y autoprotección para zonas de interfaz agrourbano-forestal, sea casas aisladas, poblaciones, urbanizaciones compactas, urbanizaciones diseminadas, donde se explican el tipo de labores que tienen que hacer los propietarios o gestores de esas zonas antes de que se produzca el incendio, durante el incendio y una vez que el incendio ha pasado, si se ha alcanzado la urbanización o el núcleo urbano. Cuando vienen nuestros colegas americanos a Europa, especialmente a los países mediterráneos, y ven que nuestras casas están hechas de piedra, de ladrillo, se preguntan por qué arden nuestras viviendas. Ellos tienen las casas hechas de madera, tienen un problema. Solamente las pavesas que les caen pueden provocarle la ignición, a nosotros no. Y nos dicen, ¿por qué arden vuestras viviendas? Lo tenéis muy fácil para protegerlo. Este es un mensaje importante. ¿Cómo protegerla? Lo primero es intentar controlar el combustible que tenemos encima de la vivienda, al lado de la vivienda. Como por ejemplo, cuando tenemos un pino encima de la vivienda, está todo el año echando pinocha encima del tejado. Si no lo limpiamos, cuando lleguen las pavesas, arderá por el tejado. Y luego los jardines. El jardín es un arma de doble filo. Puede meter el fuego cerca de la casa o puede hacer que propague menos. ¿Cómo? Separando las plantas, seleccionando plantas que ardan menos, poniendo elementos más incombustibles. Y el seto, que es el siguiente elemento que nos encontramos. El seto es tremendamente importante, o sea, hacer una elección de plantas que no sean muy inflamables, que el régimen de poda no haga que se acumule la parte muerta dentro, porque eso luego complica muchísimo la extinción de incendios a los bomberos. Las primeras parcelas tocando área forestal no deberían de tener setos de especies inflamables. Una estructura importante para proteger ya no solo las viviendas, sino las urbanizaciones, son las fajas de baja combustibilidad. Estas fajas separan el combustible forestal, digamos el monte, de las urbanizaciones, lo que permite es dar oportunidades a los medios de extinción. No paran el fuego, siempre va a llegar las pavesas, va a llegar el humo, pero dan la oportunidad a que el fuego baje en intensidad y pueda controlarse los flancos, la cola, etc. A posteriori, el refuerzo para incrementar la capacidad de autoprotección de una urbanización o de una vivienda es mejorar la transitabilidad. Las áreas más afectadas por un incendio forestal han de ser transitables por los medios de extinción, por lo que las fajas de baja combustibilidad deberían de ser transitables y asimismo las calles y las carreteras que favorecen o ayudan a la evacuación de las personas en caso de incendio. Y por último, la presencia de agua. La presencia de agua, el agua es un elemento que utilizamos para la extinción de incendios forestales de siempre y en las urbanizaciones tenemos gran cantidad de agua. Raro es la urbanización que no tiene una piscina. Toneladas de agua que pueden ser utilizadas en un momento dado para la protección de las viviendas, así como el refuerzo con redes de hidrantes o incluso embalses o lagos artificiales que sirven de recreo, pero en un momento dado dan un ciclo a los helicópteros de extinción, a los medios de extinción, para controlar los fuegos incipientes o un fuego que se acerque. Muchas de las viviendas e instalaciones existentes en la actualidad se encuentran técnicamente en lo que se puede denominar un escenario de fuego probable e incluso seguro, dependiendo de la recurrencia de los fuegos de origen natural y de lo que la estadística nos muestra en relación a la presencia del fuego en el territorio. Con estas premisas, la única solución conlleva la inevitable toma de medidas que permitan garantizar la vida de las personas que pudieran estar afectadas y disminución de la exposición a los riesgos derivados de un fuego forestal real. Bueno, y luego, en el caso de la emergencia del incendio forestal, los vecinos han de conocer
la emergencia. Esto forma también parte de la autoprotección, saber comportarse. Es decir, hay que cerrar las ventanas antes de salir de evacuar, cerrar las puertas para que no entren las pavesas. Y su vivienda va a estar protegida. Hemos hecho los deberes, protegemos la vivienda y hacemos una evacuación tranquila y ordenada. Que no sea una huida, que sea una evacuación ordenada. La prevención activa y razonable persigue permanentemente la disminución de los riesgos posibles para llevarlos a situaciones que pueden ser gestionadas en las emergencias que se puedan producir, para de este modo evitar que situaciones consideradas como posibles no sucedan con la gravedad que inicialmente se considera. El núcleo residencial de El Vedat de Torrent es un barrio de la ciudad de Torrent. Tiene en el entorno de las 8 a 10.000 personas censadas. Es una población muy importante que viven en medio de 100 hectáreas de bosque. El núcleo suponía un punto de mucha preocupación para el gobierno municipal. Por una parte, se pretende acuñar el concepto de defensa activa, es decir, no se quiere atacar, sino que se quiere defender, porque asumimos que el rival puede ser superior a nosotros. Por otra parte, se asume la utilización de nuevas tecnologías, todo el tema de smartphones como una herramienta útil y práctica de difusión masiva de información. Se envía un mensaje a los vecinos cuando se produce una alerta. Ese mensaje llega a todos los vecinos al mismo tiempo, que están dados de alta en una base de datos. Y por otra parte está la parte de la formación de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ser socia, tiene que ser parte importante de la gestión de los incendios de interfaz urbana forestal, asumiendo medidas de autoprotección y una prevención activa del riesgo. Porque a la hora de la verdad, de los incendios de interfaz urbana forestal están demostrando su gran peligrosidad para la ciudadanía y el número de víctimas potenciales es muy alto. Por eso la responsabilidad tiene que ser compartida, por una parte, por los poderes públicos, pero por otra parte también, y esto es muy importante asumirlo, como ocurre en otros países del mundo, por parte de la ciudadanía, que tiene que dar un paso adelante para responsabilizarse en su propia protección. Este es un ejercicio de responsabilidad personal y un compromiso para no provocar daños irreparables y para no sufrirlos directamente o mediante la pérdida de nuestro valioso patrimonio personal. El conjunto de instituciones que trabajan en este sentido siempre precisa de la participación de todos y cada uno de nosotros para lograr una mayor garantía y seguridad cuando se producen los incendios forestales en nuestro territorio. En estos últimos, la incidencia de los incendios en las zonas de interfaz urbano-forestal ha crecido de forma apreciable y la perspectiva social del problema ha aumentado considerablemente. Resulta preciso que entre todos asumamos nuestra implicación para lograr minimizar los efectos que los incendios producen en estas zonas tan importantes para la sociedad.